Hola amigos, el día de ayer en el concierto de Nicki Nicole, Maxi Rodríguez estuvo apoyándola después de su ruptura amorosa con Peso Pluma, al igual que Bizarrap presente, donde pudimos ver varias fotos de ellos juntos que subieron a sus redes, pero como así también muchos empezaron a especular y comentar que el día de ayer Nicki no se le veía tan animada como antes al cantar una de sus canciones más conocidas como Mami Chula, después del audio de Trueno donde dice que no le importa en lo absoluto. Nicki Nicole y también diciendo que ahora que se presentó en Miami solo fue por doble P, ya que ella no era muy vista en los Estados Unidos como Hassan. En dichos comentarios podemos leer lo siguiente: a Nicki nadie de Estados Unidos la conoce y ahora que llegó a Miami por primera vez terminó con Peso Pluma. Nicki solo se colgó de la fama de Peso Pluma, al igual que hizo con Trueno y Kea. Ella es una reina y brilla por sí sola. Nadie del público grita porque no la conoces como doble P, esos fueron algunos de los comentarios que más destacan. Acá te dejo un poco de las palabras de Trueno por Nicki y la posible razón por la que no se vio tan animada cantando Mami Chula. ¿Cómo está toda la gente? Esto se lo aclaro a ustedes, que son la gente que se lo merece, que la gente que siempre estuvo ahí se merece una aplicación de lo que sea. Ustedes ya saben que a veces en los festivales nosotros tenemos poquito tiempo para tocar, tenemos una hora o a veces menos tiempo, y yo el único momento que tengo para decir una mínima palabra es antes de Mami Chula. Es lo que pasó en Chile, yo estaba totalmente desenterado de todo lo que había pasado, de todos los quilombos. La verdad que no tengo interés ni importancia en eso, y me levanté y vi que era tendencia y una par de cosas, y que hay gente de México que está enojada. Para que sepan, siempre que hablo de la traición y hablo de la fidelidad y hablo de la gente que está y que no está, hablo de cabeza de corcho que me robaron las canciones y de toda la gente que ya no forma parte de mi vida, que toda la gente que hoy en día no forma parte de mi vida por algo es. Para que se queden tranquilos y que si yo tiro, tiro con nombre y apellido, no se olviden. Dime qué opinas tú al respecto, te leo en los comentarios, no olvides suscribirte, darle like, nos vemos, chau.